finales de la semana pasada hemos decidido nuevamente la suspensión de esta edición, una edición más de la agrodinámica, y bueno, hoy lo estamos haciendo público, ¿verdad? Claro. Orlando, disculpe, 27, sería la 27 esta, ¿no? La edición número 27, la que estamos hablando justamente de suspensión, ¿no? Sí, sería la 26, ¿verdad? El año pasado teníamos que hacer la 26, suspendimos, ¿verdad? Sí, realmente si iba a ser corrida, iba a ser la edición 27 ya, ¿verdad? Claro, claro. Pero como suspendimos, el año pasado iba a ser la 26 nuevamente, ¿verdad? Pero lastimosamente hay muchos temas a tener en cuenta, Jorge, ¿verdad? Sí, seguro. El tema, uno mira todavía los números, las estadísticas, a pesar de que mucha gente ya, por suerte, se está inmunizando, ¿verdad? Pero también hay muchos casos todavía diarios, ¿verdad? Y como nosotros teníamos que empezar los trabajos ahora, porque la mayor parte de la expo de agricultura teníamos que estar iniciando los trabajos de preparación y siembra. Y bueno, tenemos miedo por nosotros, por los amigos de la empresa, por nuestras familias. Eso iba a aglomerar muchísima gente prácticamente de todos los puntos del país. Entonces, lastimosamente decidimos hacer un esfuerzo más por este año y bueno, prepararnos para venir con todo, si Dios permite, para el otro año, ¿verdad? Sí, viendo entonces esto, lamentablemente, y tal vez en la pandemia, estamos suspendiendo dos ediciones, si es correcto lo que estoy diciendo y lo que nos está contando entonces don Orlando. Sí, así mismo es, lastimosamente, acá, exclusivamente factor pandemia. Esta es la segunda agrodinámica que vamos a suspender y lo vamos a estar realizando. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se siente la directiva? ¿Cómo se siente toda la organización? Puesto de que esto es algo que siempre lo tienen, ¿no? Esperando en el mes de julio para los preparativos y ya en las últimas semanas del año preparados para arrancar con esta edición de la agrodinámica. ¿Cómo se sintieron en la primera, por ejemplo, que tuvieron que suspender, obviamente, por esta pandemia que nos pegó tan fuerte y ahora nuevamente nos volvemos a encontrar con una situación que, si bien no es tan fuerte como la primera, pero sí nos detiene de alguna manera a pensar, ¿no?, que sería mejor suspenderla como lo hicieron para cuidar, como estaba contando también, de todos las personas que trabajan ahí y los que van a venir también. Sí, impresionante, un golpe bastante, bastante impactante. Te comento que yo estoy desde la primera edición, ¿verdad?, sin parar, ¿verdad? Y bueno, jamás íbamos a pensar que tendríamos que hacer una pausa por un año y ahora por dos años por culpa de una pandemia, ¿verdad? Que, por cierto, se llevó muchas amistades, mucha gente querida, mucha gente muy apreciada, ¿verdad? En nuestro caso, especialmente también directivo de Cooperativa Colonia Unida. Y bueno, también somos conscientes, ¿verdad? Y por eso mismo también decidimos de no arriesgar, porque tampoco tenemos que ser claros, tampoco tenemos solucionado al 100% ese tema de la pandemia. No podemos salir a gritar a los cuatro vientos que ya está prácticamente solucionado, ¿verdad? Claro. Hay muchas cosas todavía en veremos, hay nuevas cepas, entonces mejor asegurar, ¿verdad? También las empresas hicieron muchas inversiones, mucha ayuda comunitaria, ¿verdad?, por todo ese tema de la pandemia. Entonces también no va a ser un poco apretar un poquitito, ¿verdad?, hacer otra vez una aerodinámica. Preferimos que sigan los apoyos a la gente necesitada. Yo creo que cada empresa está haciendo de su parte. Y bueno, seguir así y venir el otro año, como siempre dije, venir el otro año con todas las pilas y venir con todo, ¿verdad?